Nos encontramos en la avenida Carlos V, una de las zonas más transitadas del municipio de Ingenio. Vehículos y conductores, como estos que ven aquí, se verán afectados a partir del próximo día 21 de marzo por la nueva ley de tráfico. Para conocer los pormenores de la futura legislación, hemos hablado con Justo Santana, que es el jefe de la Policía Local de Ingenio, en una entrevista que emitirá próximamente este canal televisión. Santana nos ha indicado en esta entrevista que el objetivo principal de la nueva normativa es asegurar la reducción de la siniestrabilidad. En este caso, la normativa que ha entrado ahora, primeramente la podemos encontrar en la página de la DGT, www.dgt.es, y ahí encontraremos por bloque Reglamento General de Conductores, Reglamento General de Circulación y Reglamento General de Vehículos. Bajo el lema Nuevos tiempos, nuevas normas, la ley incluye además cambios en los límites de la velocidad. Ello permitirá, como decíamos, asegurar la seguridad de transeúntes y también de conductores. Con la limitación a 30 kilómetros por hora en ciudad, el correcto uso del cinturón de seguridad o sujetar el móvil mientras se conduce llevará aparejada una pérdida de puntos. Justo Santana habló también de que esta normativa afectará al adelantamiento a los ciclistas y a la circulación de los patinetes eléctricos. Un vehículo que quiera adelantar un ciclista lo deberá realizar por un carril diferente siempre y cuando exista el carril o siempre y cuando se permita el adelantamiento, tendrá que esperar a que el vehículo que venga se retire. Recordemos que este canal televisión emitirá próximamente esta entrevista al jefe de la policía local, que podrán seguir a través de la señal de este canal televisión, pero también a través de las plataformas digitales Facebook y YouTube.